Más de una veintena de actividades recreativas, culturales y deportivas considera la celebración del Mes del Adulto Mayor 2018, que desarrolla la Municipalidad de Osorno en conjunto a la Unión Comunal de Adultos Mayores, LIDRAM y Caritas Osorno. Las actividades fueron dadas a conocer en la sala de sesiones del municipio local, donde el presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Osorno, Luis Sánchez, destacó la oportunidad que tienen para festejar. Es variada las actividades que hacemos, ¿no es cierto? Hay baile entretenido, hay gimnasia, hay recreación, hay operativos de podología, de embellecimiento al adulto mayor, tanto a la mujer como al hombre. Rayuela, deporte. Y una gran actuación, ¿no es cierto?, de lo último, como lo anunció el señor alcalde, de un cierre final que ya sería pasado el mes de octubre, pero bien recibido, que se alargue más el mes del adulto mayor. El alcalde Jaime Bertín dio a conocer el programa de actividades en reconocimiento a los adultos mayores, dijo. Explicó que estas actividades son definidas por los representantes de las propias agrupaciones patrocinantes, celebraciones a través de las cuales se busca promover una mejor calidad de vida para las personas mayores. 170 organizaciones que existen en Osorno, que por lo demás, esto yo creo que es una de las pocas comunas que tiene un nivel de organización como el nuestro. Me siento muy contento de poder trabajar con ellos. Hemos destinado un presupuesto adecuado para que saquen las cosas como tienen que hacerse, pero además esto es parte solamente de un trabajo que se hace todo el año, porque todo el año tenemos actividad de todo tipo, y no solamente actividades, sino que también un trabajo permanente en lo que se refiere a salud, atención médica, lo que significa, cierto, la parte económica, asistente social. Yo creo que el adulto mayor en Osorno se acoge, se integra plenamente para el bienestar de él. Bertín señaló que una de las demandas de los adultos mayores es la rebaja en los pasajes de la locomoción colectiva, un tema que llamó al gobierno regional lo considere, como se hace con el Transantiago, dice. Tiene que haber una mirada, si estamos hablando de algo muy pequeño. El Transantiago deja platas también para las comunas que se destinan no sé a qué cosas, mandan a cierto a los gobiernos regionales un fondo que hoy día está destinado, no sé a qué costa destinado hoy día. Yo creo que esas platas deberían destinarse, metes tú, para hacer una rebaja, para subvencionar el pasaje, porque estos son los pasajes que lo cobra un particular, ¿ya? Hay que subvencionar el pasaje, y subvencionar el pasaje del adulto mayor, ver cuántos son los adultos mayores que existen en la comuna, se tocan las comunas, y entregarle un porcentaje de rebaja, que puede ser el 50 o más o menos, no sé, pero que tengan una mirada diferente, porque se crea esta, a ver, ¿cómo te puedo decir? Esta crítica que uno dice, ¿por qué en Santiago todo? ¿Y por qué en región no pasa nada? Si se hace en Santiago, también debería hacerse en las regiones, perfectamente. Entre las actividades más destacadas están la presencia de la reconocida banda de cumbia chilena Yolito y su combo. Ellos prometen hacer bailar a todos los adultos mayores en la disco Años Dorados, que montará el municipio en el gimnasio Liceo Luterio Ramírez Lero, para concluir los festejos el sábado 10 de noviembre y con entrada liberada.